Hola, hola mis queridos suscriptores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien de salud. Es lo más importante, estar bien de salud. En esta ocasión voy a prepararles una receta que es fácil, barata, económica o barata. Sale, sí, muy cómoda para hacerla. Es nutritiva. Y a los chicos les gusta mucho. Es la receta de ejotes guisados. Si tú eres nuevo por aquí y vas pasando por mi canal, te invito a que te suscribas para que veas cada una de mis recetas que estaré subiendo semana a semana. Será bienvenido. Y es gratis. Y si solo pasas y no te quieres suscribir, regálame un like. Aunque sea. Bueno, los ejotes guisados que voy a preparar en esta ocasión son fáciles de preparar. Ahí van a ver que no cuesta mucho, sacan de apuro y algunos los hacen en trocitos bien delgaditos y otros en trocitos un poquito más gruesos. De todas maneras, siempre queda rico. Los ejotes guisados también. Los pueden acompañar con alguna carne o algo, o comérselos así, así solamente a ellos, para los que estamos queriendo adelgazar, aunque sea unas 2 onzas, digo yo, ya es algo. Ay, cuando rebajo, me pese 1 onza o 2 onzas, me da risa, pero digo, bueno, ya no la tengo, ya la perdí, está bien, así, así, vamos a seguir. Así es que los ejotes quizás es para esto, para tratar de ir comiendo un poquito más light, ya que con estos últimos tiempos, pues encerrados en casita, no había más alegría que estar come que come. Pero tenemos que cuidar nuestra salud también. Así que los invito y a los nuevos. Mi nombre es Hope del canal de Todo Tips. Te invito a que te suscribas, a que actives la campanita, no se te olvide. Ahora vamos a preparar los ejotitos que nos gustan tanto. Vamos. Comencemos. Vamos a necesitar 1 libra de ejotes, 1/4 de cebolla en trocitos, 2 tomates también en trocitos, aceite de oliva extra virgen, consomé de pollo, sal si es necesario y pimienta. Vamos a agregar 1 cucharadita de aceite de oliva. Luego agregamos la cebolla. Y los tomates. Lo tapamos como por 2 minutos para que el tomate se cosa. Luego le ponemos 1 cucharada de consomé de pollo. Agregamos la pimienta al gusto. Thank you.
y agregamos los ejotes. Revolvemos. Le pueden poner más pimienta y lo prueban. Si le falta sal, le ponen un poquito de sal. Lo tapamos y lo dejamos cocinar aproximadamente unos 15 minutos o hasta que ustedes vean que el ejote ya está blando. Le ponen fuego bajo para que no se les vaya a pegar o a quemar. Lo vuelven a tapar. Ya casi están. Los probé y ya estaban blandos, así es que ahorita vamos a servirlos ya. Y miren cómo nos quedan siempre jugositos, riquísimos. Son fáciles de hacer, sale barato y son muy nutritivos. Y si comes solo esto, en un tiempo puedes bajar un poquito de peso. Bueno, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado. Lo preparen y hasta la próxima. She's waiting for love.